El anime de Fairy Tail terminó el sábado pasado y a mucha gente le dejó un sabor agridulce, por así decirlo. Y obvio, ojo, estoy hablando de anime porque yo no soy un lector de mangas, así que no sé qué tan diferente o qué tan bueno era el manga en comparación del anime, además que el manga terminó hace ya harto tiempo. Así que en este video voy a hacer un análisis sobre el capítulo final y en general sobre el arco de el Imperio Álvarez, o como se llame el arco. Y vamos a ver qué tan diferente es el final con el arco en sí, como para que nos deje tan decepcionado. Así que vean el siguiente video, vamos allá. Capítulo final empieza con la continuación de la pelea de Acnologia contra los Dragon Slayer. Y esta pelea que todos estábamos esperando hace mucho tiempo se termina con el primer puñetazo directo que recibe Acnologia. Y creo que esa es una de las razones por las cuales todos nos quedamos como, ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Terminó? 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 Y claro, fue demasiado rápido. Pero si te fijas en la historia de Fairy Tail, o mejor dicho, en el último arco, esto se hizo prácticamente con todos los villanos que aparecieron en el arco. El arco del Imperio Álvarez, o como se llame, empieza con 12 tipos que llamados Spriggan, que estaban al servicio del villano de prácticamente toda la historia, toda la franquicia, que era Seraph. Y resulta que cada uno de estos tipos Spriggan tenía como mínimo el nivel de Makarov. Que en general Makarov no hizo mucho en la historia de Fairy Tail, pero todos sabíamos que era uno de los 10 magos santos o sagrados, algo así, del continente, y que era un mago muy poderoso. Obviamente uno sabía que a esa edad, a la edad que tenía él, ya no podría hacer mucho a nivel de combate, pero sí era muy poderoso. Y te mostraban a 12 tipos que tenían como mínimo el poder de él, entonces nos quedamos todos como, wow. O al menos yo no había leído el manga, así que no tenía idea. Y quedé como, wow. Veamos, veamos qué pasa. Y empiezan a correr los capítulos y te vas dando cuenta de que los empiezan a limpiar a todos de una forma, pero creo que el primero se llamaba Agil, un tipo que controlaba la arena. Que es la forma en que lo limpiaron fue un poco discutible, porque claro, uno dice lo limpiaron súper fácil, pero a la vez el tipo era un humano y le pegaron literalmente un cañonazo en la cara, entonces, bueno, no había mucho que hacer, ya, murió. Pero de los 12, los demás no hicieron ni nada. O sea, de los 12 solamente dos hicieron algo, que fue Irene y August. Y el resto, Brandish, la noquearon de una forma bien rara. Al otro, que se llamaba Jacob, como se pronuncie, lo limpiaron de una forma aún más absurda, diciendo que el tipo no podía ver mujeres con poca ropa y que por eso cerró los ojos, y que ahí aprovecharon y, bueno, no sé, lo noquearon, lo mataron, no sé qué le pasó. Y después te das cuenta de que a los demás también los borraron de forma bastante rara. Al Arcadio, el Arcade, o como se pronuncie. Yo no estoy en contra de que lo haya derrotado Sting, porque Sting es un personaje que me gusta mucho. Pero el Arcade, o el Arcade, como se pronuncie, es un personaje que secretamente dentro de él quería vencer a Natsu. Entonces yo esperaba que se enfrentara a Natsu. Pero cuando veo que lo vence otra persona sin que siquiera él haya visto a Natsu, quedo como, qué lástima, de verdad qué lástima. Y bueno, lo que ocurrió con August, lanzando por fin su técnica más poderosa y autodestruyéndose a sí mismo cuando ve a Mavis, me dejó un sabor muy agridulce. Obviamente yo no esperaba que August tuviera una conversación con Seraph de padre a hijo, porque en ese momento Seraph estaba completamente loco. O sea, para exponer al pobre viejo que había buscado toda la vida el amor de su padre a lo que le hizo al otro Spriggan, mejor que no hablara con él. Pero al menos con Mavis me habría gustado mucho que tuvieran una conversación de madre a hijo, o al menos una conversación, no de madre a hijo siquiera, pero al menos no de enemigos. Pero el tipo
se fumó sin que ni Seraph ni Maeve supieran siquiera quién era realmente. Entonces eso sí me dejó un sabor agridulce. Y honestamente creo que fue un personaje, aunque te mostraron el pasado como en un capítulo o dos capítulos, fue un personaje que dejó una huella muy grande, creo que muchas personas, según lo que he leído por ahí, y yo mismo también. Entonces, después de haber limpiado de manera monumental a los 12 poderosos de Spriggan, cada uno como un Makarov, pero más joven, y algunos quizá más poderosos como Irene y August, llegamos a la pelea final con Seraph, donde te das cuenta que Natsu de partida no debería estar al mismo nivel que Seraph, porque claro, Natsu era un poco más fuerte que Seraph, pero con el poder del modo Rey Dragón, pero supuestamente ahí no lo tenía, pero de igual forma peleaba de igual a igual, y resulta que al final Seraph igual lo termina, entre comillas, matando, y Natsu se levanta, no sé por qué, se levanta. Obviamente por un impulso se levanta y derrota a Seraph. Iba a decir lo mata, pero este tipo era inmortal, así que ya me entienden. Y claro, se acabó la pelea con Seraph. Quedaban como tres capítulos, perdón, tres episodios o cuatro episodios. Así que bueno, habrá que ver la pelea con Acnología. Yo me suponía que iba a ser una pelea bastante buena, aunque reconozco que me había hecho un pseudo spoiler que Natsu lo iba a vencer. O sea, un amigo me dijo que Natsu venció de un golpe a Acnologia. Y obviamente yo pensé o quería creer que era en sentido figurado. No quise preguntar más porque sabía que me iba a llenar de spoiler. Así que simplemente lo dejé ahí. Y claro, después llega la pelea. Y en toda la pelea, que la pelea creo que en general duró como unos 7 minutos contra el villano más grande de la historia de, no sé, de la historia de Fairy Tail. Duró unos 7 minutos y en el último episodio duró creo que 1 minuto. En toda la pelea, Natsu ni ningún Dragon Slayer les logra dar ni siquiera un golpe limpio a Andologia. Al menos hasta el final. Y en cierta forma daba lo mismo, porque el autor te puso a un villano que te dijo en tu cara, en tu manga de magia, en tu anime de magia, que era inmune a la magia. Entonces daba igual si le pegaban o no, pero. Pero bueno, Natsu junta el poder de todos los Dragon Slayer y con el todopoderoso poder de la amistad le pega el primer y único golpe directo que le pegó en toda la historia de Fairy Tail. Incluso cuando se lo encontró en la isla Tenryujima, no logró darle al menos tan bien. Y en el primer golpe directo, no solo derrota a Ignologia, sino que lo hace, lo desintegra de un solo golpe. Y no sé cómo ocurrió eso. Y probablemente el autor tampoco sabe porque tampoco se molestó en explicártelo. O sea, el tipo, uno tiene que suponer que el poder de todos los Dragon Slayer es capaz de derrotar a un tipo que es inmune a la magia, pero lo que no entiende el autor quizás es que a pesar de ser magia, caza dragones, mata dragones, Dragon Slayer, sigue siendo magia y el villano te dijo que era inmune a la magia. O Acnologia estaba completamente equivocado, o el autor lo agarró con el borrador y listo. Y ahí como que te queda al final bastante agridulce. Después te muestran como esa especie de fanservice con Mavis y Seraph de alguna forma reencarnado, que al final podría ser un sueño, pero no era un sueño. Y fin. Se termina la historia de Fairy Tail. Y se manda la misión de los 100 años, que creo que es un manga que está saliendo actualmente, aunque no estoy muy enterado. Pero, ¿este fue un final malo o fue la continuación de todo lo que se había hecho en la saga? Porque, ojo, la saga de este último arco empezó muy bien. A mí me gustaron mucho los primeros episodios. De verdad, los primeros creo que unos 5 episodios me gustaron mucho. Veía, no sé, me tenía el hype súper alto. Pero después cuando empezaron a limpiar a todos los Spriggan, como que quedé un poco mal. Y el final simplemente, yo creo, personalmente, creo que fue la consecuencia de todo lo que venías haciendo mal en el arco. Ojo, que a mí me gusta mucho Fairy Tail y obviamente no me arrepiento de haberla visto hasta el final. Pero
Creo que si tú tomas todas las temporadas en forma separada, creo que la última es la peor de todas. Es la que baja más la calidad narrativa. No en la simpatía hacia los personajes. Porque sé que hay personas que les gusta mucho Fairy Tail y que van a decir, oh, este tipo está diciendo que Fairy Tail es una mierda. Y no, no, no digo eso. Como digo, los personajes me siguen gustando mucho. Me sigue gustando mucho Natsu, Lucy, Erza, Gray y Wendy. Hasta la Loli Wendy me gusta. Que, ojo, a mí no me gusta. Cada vez que aparece una Loli en un anime, yo pongo la mano en la pantalla y la tapo. No sé, es un personaje que generalmente me molesta que exista. Pero en Fairy Tail me caía bien Wendy. ¿Ven? Y como digo, no estoy diciendo que el anime es malo. Pero que el argumento se cayó a pedazos. Sí, eso es verdad. Al menos yo lo veo así, sin ser un fans y sin ser un detractor de Fairy Tail. Así que esa ha sido mi opinión. Me habría gustado que terminara de otra forma. Aún así disfruté del arco, con sus buenas y sus bajas, su calidad de humor y etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, quizá en un futuro haga un análisis más profundo de cuáles eran los pros y los contras de Fairy Tail a lo largo de todas sus sagas, al menos los principales, que fueron definiendo a este anime, bastante bueno, bastante agradable, pero que tenía sus fallas como la mayoría de los shonen. Así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en un posible siguiente video. Adiós.